Se llevó a cabo el sábado la sesión especial del Consejo Deliberante a fin de tratar las ordenanzas fiscal e impositivas del año próximo. En la primera de ellas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda presentó dos despachos: uno en mayoría, firmado por los concejales Sainz, Yanivelle y Zafora, aconsejando con modificaciones su aprobación, y otro en minoría, presentado por el concejal del Geno Mar Norte que aprobaba en general la ordenanza pero con modificaciones algunas de ellas referidas al hecho imponible las exenciones y los derechos de explotación de canteras fue aprobado el despacho en mayoría con respecto a la ordenanza impositiva también se presentaron dos despachos por los mismos concejales con 13 votos afirmativos 3 negativos del partido gen y dos ausencias las ediles Torena y Goyeneche, se aprobó el despacho de mayoría de los concejales Sáenz Janibel y Zafora el mismo establece para la tasa urbana un aumento del 29%, incluyendo el monto correspondiente a los distintos fondos que operaba adicionalmente sobre la tasa en un porcentaje cercano al 14%, lo que hace que la tasa urbana aumentara el próximo año el 31,69% con un tope máximo del 32%, no habiendo cláusula gatillo y se garantizaron los fondos destinados al mejoramiento de la educación rural. Al respecto, el concejal radical juan sáenz, que fundamentó el proyecto, manifestó lo siguiente. bueno, lo que se aprobó en un es un incremento de las tasas eh, y derechos y multas de que son los recursos municipales, eh, que variaron en algunos casos en las tasas que tienen mayor impacto a nivel presupuestario y a nivel del vecino, variaron en los porcentajes eh, que proponía el departamento ejecutivo. Eh, yo le expliqué que esto forma parte de una eh, discusión, de una, una búsqueda de acuerdo entre el Ejecutivo, que es el que tiene que administrar las finanzas, y nosotros, que somos los que tenemos que autorizar o no el, el incremento de, de gastos eh, o de impuestos. En este caso lo que acordamos y al, el punto de equilibrio, que era el punto posible al cual podíamos arribar, era un incremento en el caso de la tasa urbana de un 29% en la mayoría de los, de los conceptos y la incorporación de eh, la, la tarifa por concepto de servicios generales que reemplaza lo que antes eran los fondos adicionales que se, compraban, se cobraban en la tasa, que incidían en un 17%. Por eso dije, el incremento promedio anual eh, es de 31,6%. Y se establece un tope de 32% para que no incidan las evaluaciones fiscales en la tasa urbana. Y creo que este es el mayor logro de esta propuesta, ¿no? Fijar un tope, un tope anual para que cualquier tipo de evaluación fiscal que pueda establecer la provincia los inmuebles no pueda afectar el monto que se va a cobrar en la tasa. Eh, en las otras tasas, en la tasa vial y en la tasa de inspección, seguridad y higiene, arribamos un monto también eh, menor que, de lo que proponía el Departamento Ejecutivo, que proponía un 32%, llegamos a un equilibrio de un 29% y en el resto de las tasas explicamos, por ejemplo, en marcas y señales, que ese 32% de aumento incluye el 6% de los fondos que se cobraban adicionales en la tasa. Eh, reitero, era eh, una, una alternativa de que había que incrementar las tasas y derechos. Tenemos un municipio que requiere incrementar los recursos propios, sabemos la situación de, de los vecinos, pero también entendíamos que había que hacer una actualización. Y bueno, en respuesta a eso, este, y, y sabiendo que para nosotros es mucho más fácil bajar todo y, y dejar que el municipio se definancie, pero no es un gesto de responsabilidad. Este, por eso digo, esto fue parte de, una, de, una, de un acuerdo, de un consenso, después de muchas alternativas, después de muchas simulaciones, y se llegó a este punto de encuentro. Eh, ¿Desaparece ahora el fondo, eh, la cláusula gatillo, esa cláusula que estaba atada a la inflación? Sí, sí. Eh, ¿Desaparece la cláusula gatillo por todo el año? Es decir, el vecino sabe que... El tope máximo de incremento de la tasa es el 31,6%, y si le llegan a aumentar las valuaciones fiscales, el tope máximo es el 32% anual, de acá a diciembre del 2018. Eh, o sea que me parece que es un dato importante, porque nosotros no lo habíamos logrado imponer en el 2016. No hubo necesidad en 2017 porque no hubo aumento de las evaluaciones fiscales, pero sí va a haber un aumento de las evaluaciones fiscales que se calcula en el orden del 40%, o sea que con el solo incremento de las evaluaciones la fiscales en 40%, ya hay, nomás tenés un incremento de la tasa de un 40%. ¿no? El despacho en minoría fue fundamentado por el concejal norte del GEN, quien consideró que de acuerdo a la inflación proyectada por el gobierno para el año próximo, que sería del 16%, y teniendo en cuenta que no veían con agrado la derogación de fondos especiales, que los servicios que presta el municipio no están de acuerdo con lo que se cobra, y que según sus cálculos, lo que proponía el intendente era un aumento de la tasa urbana en un 65% promedio, aconsejó en su despacho en minoría aumentar esta tasa en un 20% y aprobar el incremento del 8,5% de recargo como incremento adicional. Al respecto, realizó la siguiente reflexión. Bueno, la propuesta nuestra de aumento fue eh, de un 20% para la tasa de barril y limpieza, como comúnmente la conoce la gente, con respecto a, a lo que venía pagando, eh, teniendo en cuenta que esta tasa en el 2016 aumentó en promedio 95-100% y 29% va a ser este año con la cláusula de gatillo, ¿no? Entonces estamos ante un 130% en dos años, más ahora lo que se propone, lo que se aprobó, ¿no? Eh, que eso hay que ver, porque por un lado el aumento de alícuotas eh, que surge de la ordenanza es un 37%, pero se pone una cláusula tope del 32. Entonces, lo que primero quiero decir que a los contribuyentes de la tasa de barril de limpieza, que si el año que viene reciben un aumento superior al 32%, eh, hagan las quejas respectivas ante la Dirección de Ingresos Públicos, porque... Eh, la lic, alícuota la que se aprobó es de un 30 y, casi 38, pero hay una cláusula tope del 32%. Entonces, teóricamente se debería aplicar ese, esa, esa cláusula tope. ¿no? Con respecto a la tasa vial, nosotros proponíamos un aumento del 25% en relación a lo que se venía pagando hasta este momento. Y en promedio, lo que salió ronda el 42%, aprobado eh, en la sesión. Y en lo que respecta a la tasa de seguridad e higiene, que es lo que afecta al comercio, nosotros este, proponíamos no modificarla, eh, los valores, pero sí incrementar los montos de facturación por el tema de la inflación y resulta que salió aprobado un promedio del 55% porque se incrementaron las alícuotas manteniendo fijos los montos de facturación. O sea, esto es este, un aumento eh, superinflacionario porque al, al comercio, además de aumentarle la facturación por inflación, le aumentan por alícuota. Esto es una verdadera eh, locura a nuestro entender y por eso proponíamos aumentar los montos de facturación, tal cual se hace como, como se actualiza el monotributo, ¿no?